Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag. Bobby ain't nothing to play about, he wanna play in a playhouse. Les dijimos que este iba a ser un programa dedicado a la belleza venezolana y a la belleza en Globovisión con los certámenes de belleza y los aspirantes a esta nueva temporada de la belleza acá en nuestra G Dorada. Y para eso, Oriana Pablos ya está con nosotros. Bienvenida, para deleitar a todos los televidentes con tu información de cada uno de estos aspirantes. Ay, buenas noches, Venezuela, y para mí siempre es un placer compartir con ustedes y por supuesto con mis compañeros Ronald y Gaby, porque además siento que esta va a ser una conversación entre amigos, no solamente con ustedes, sino con Venezuela, que sé que le encanta hablar de los concursos de belleza. Ay, a quien nos encanta, de verdad, para ver sobre todo su evolución. Les comentábamos que son en total 7 grupos que le vamos a presentar hoy. Vamos a ver este primer grupo de precandidatos. Soy Juan Carlos da Silva, cuento con 23 años. Sara Diana. Porque todos se ríen. Para mí, yo creo que tenemos que esperarlo el año que viene. Yo sí te lo digo, quiero ver un poco más de crecimiento corporal. Mi nombre es Acacio Peña, tengo 32 años de edad. Es muy inteligente, me gusta cómo te expresas, cómo hablas. Siento que hay talento, hay cosas que mejorar, pero es un sí. Igualmente, tu ganas y tu compromiso y tu esfuerzo pueden ser premiados, para mí es un sí. Tú continúas entonces en este camino y tienes la posibilidad de convertirte en uno de los candidatos oficiales. Bienvenido. Mi nombre es Manuel Díaz, tengo 25 años. Yo no lo conocía, entonces claro, para ustedes ha evolucionado muchísimo. Yo lo estoy viendo por primera vez en mi vida y para mí tiene el cuerpo de un niñito. Entonces claro, yo lo veo a ustedes lo están felicitando porque ha mejorado. Pero como yo te estoy conociendo hoy, para mí ese cuerpo no está bien para concursar. ¿Para Franklin Salomón? Sí, para mí también. ¿Para ti también qué? Sí, es un sí, chico. Gracias. Pero que te comas el gimnasio, todo, ¿ok? Las pesas, ¿entendido? Entendido. Gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar nuevamente hoy acá. Mi nombre es Alejandro Quintero, soy de Mérida. Para mí sí. Ay, Dios. Muchas gracias. Franklin Salomón. ¿Me vas a preguntar eso? Sí, claro. Venezuela lo te quiere escuchar. Bueno, lo vamos a ver, estoy seguro que va a quedar. Segurísimo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Mucho gusto para los que no me conocen. Mi nombre es Joel Reyes, vengo de Barinas. Estás mejor, sobre todo las piernas y arriba. Tienes una buena evolución. Pero trata de hacer el trabajo de fuerza, de 3 a 6 repeticiones pesado. De lo que puedas agarrarla. Ajá, acaban de disfrutar de este primer grupo de misters aspirantes a estos certámenes de belleza en nuestra planta. Oriana, tú que tuviste la oportunidad de estar bien de cerca como parte del jurado en esta etapa de casting, ¿qué puedes recordar de cada uno de ellos? Mira, la verdad es que recuerdo muy bien a cada uno de ellos porque cada aspirante es súper especial y además deja su huella. Y yo creo que lo más bonito es ver cómo han ido evolucionando. Mira, vamos a empezar con... Sí. Joel Reyes. Ok. Joel, okay. Creo que desde el primer casting se ha mostrado súper enfocado y yo creo que eso es algo que se rescata y que tiene muchísimo valor en los concursos de belleza. Uh-huh. ¿Y qué nos tienes que comentar de José Quintero? José Quintero, para mí, tiene una gran herramienta a su favor y es que él es influencer. Él ya se ha hecho viral y definitivamente él sabe cómo dominar las redes sociales. ¿Ustedes es saben? Es un plus, sí, claro. Totalmente. Por aquí, de hecho, estoy leyendo... Vive desde hace 6 años en Bogotá, pero él es venezolano. Nació en Mérida, estado Mérida, es modelo, es TCU en Administración de Empresas, egresado del Instituto Universitario de Tecnología, doctor Cristóbal Mendoza. Además es actor en formación, ha tenido varios proyectos ya en Bogotá, en Colombia. Así que estoy seguro que este chico va a tener algo que darle, ¿no? A sí, Venezuela. Totalmente. Además que ha sido protagonista de momentos virales que le han permitido estar en las pantallas incluso de canales internacionales. Así que definitivamente él no va a pasar desapercibido dentro del certamen y además de eso va a saber dominar muy bien las redes sociales a su favor, por supuesto. Mira, al final nos comentaban entre pasillas que serán en total 12 candidatos para el certamen masculino, ¿no? Y lo que pudimos ver durante toda esta temporada de casting es que la mayoría de los asistentes fueron caballeros.
Sí, totalmente. Me sorprendió y además le sorprendió muchísimo al jurado la cantidad de caballeros que asistieron y además lo comprometido que se mostraron desde el primer casting. Tenemos el caso de Manuel Díaz, que también lo vimos hace nada, sí, y lo mandaron a engordar y en menos de un mes ha subido más de 8 kilos. Sí, wow. Hemos visto también evolución, pero hemos visto también cómo el jurado, encabezado por el señor Prince Julio César, le ha tenido que decir a muchos aspirantes, no será esta vez, será el año que viene. ¿Es este el caso de Juan Carlos, Oriana? Producción me dice, tal como tú dices, que no está tomada la decisión, okay, la verdad. Hay que esperar, es que la organización tiene decisiones que hoy sí, mañana sí, sí, no, sí, sí. Hay que esperar, porque pero, el que tiene la última autoridad es Prince Julio César. Sí, pero eso que tú acabas de decir es muy interesante, porque entonces quiere decir que a este muchacho quizás le ha costado más que a otros en esta fase de casting. ¿Qué fue lo que recuerdas de Juan Carlos? ¿Qué le dijo Prince Julio César en esa primera fase de casting? Mira, te diré que su primer casting fue icónico y de los que más recordamos, porque recordarán aquella frase de que le dijo a la señora Diana Patricia, sí, querida. Y además llegó lanzando un beso, lo cual causó revuelo entre el jurado, debo decir. Algunos le dijimos que sí, otros le dijeron que no. ¿En tu caso? Yo ¿sí le o no? Dije que sí, porque me parece un chico con mucho potencial. Okay. Y creo que esa chispa es lo que les gusta a las personas al final, pese a que quizás pase por falta de educación, pero esa chispa es la que atrae, es la que conecta con el público. ¿Y Acacio? ¿Te gustó Acacio? Claro que sí, y te diré que Acacio es un candidato que ha causado muchísimo revuelo en las redes sociales y no precisamente por comentarios positivos, sin embargo, él se ha mantenido constante y eso me encanta de él, que más allá de las críticas, él se ha presentado en cada casting con evolución y yo creo que eso es súper importante. Ay, 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 ¿qué te parece, Gaby Sierra, si vamos a darle a Venezuela un vistazo del grupo de las chicas, así como lo acaba de decir nuestra querida Oriana, revuelo? ¿Quién habrá causado revuelo en esta primera etapa de casting? Vamos a ver a estas chicas, ¿qué traen? Mi nombre es María Ivonne Alemán Graterol, tengo 28 años. Sé por tu entrega del anterior casting y eres otra persona. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a ustedes. Hola, muy buenas tardes, me presento nuevamente. Soy Dariani Rivera y tengo 21 años de edad. Me encanta la seguridad que proyecta, es lo que te hace falta porque eres una mujer hermosa. Y si tienes esa fuerza para hablar y la sigues trabajando, vas a poder llevar el mensaje que tú quieres. ¿Qué tal? Soy Fernanda Paredes, tengo 20 años recién cumplidos. Soy de Valera, Estado Trujillo. Diana, sí. Giselle, sí. Súper sí, además que es de mi tierra. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eres andina también? Sí, soy de Trujillo, Valera. Ay, qué lindo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es Génesis Vargas. Yo vine porque soy una mujer empoderada, capaz, trabajadora. No me gusta su figura para concurso de belleza. Camina para verte, por favor. Más rápido, más rápido, más rápido. No, 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 es que no sabe, no tiene control en su cuerpo. Pero bueno, eso se arregla, eso no es problema. Yo te preparo. Tranquila, que te voy a regañar mucho. Buenas tardes, soy Daniela Durán. Tengo 27 años de edad. Franklin siempre me critica los lentes. Tú eres optometrista, yo no sé qué opinas. Son espectaculares y tienen demasiada personalidad. Sí, un súper sí. Perfecto, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisandra Chirinos. Tengo 26 años. Soy amante de los animales, de la naturaleza, de la música y, por supuesto, de los concursos de belleza. Llegaste en el mismo peso de la vez pasada. Y está un poquito indispuesta de salud. Pero agradecemos, sí, el hecho de estar aquí. Eso nos habla de tu compromiso. ¿Eliazar? Sí. ¿Diana? Sí, señor. ¿Giselle? Sí. ¿Tomás? Yes. Estupenda. Muchas gracias. Mucho compromiso veíamos en este grupo de precandidatas, iniciando con Lisandra Chirinos. Ori, ¿tú crees que su experiencia en los diversos concursos de belleza que la hemos visto, crees que pueda darle un poco de ventaja a Lisandra? Totalmente, la experiencia hace al maestro y en los concursos de belleza esa no es la excepción. Lisandra es una mujer que ya sabe cómo manejarse en un concurso de belleza y además tiene encantadísimo al público y a los misólogos, que son un público muy difícil de convencer, pero ella ya tiene esos secretitos por ahí. Bien guardados. Aquí tengo guardadita esa Daniela Durán, 27 años, 1.68
metros de altura, es caraqueña, es TCU en optometría, egresada de la UNER y además es modelo. ¿Qué tienes que decir sobre Dani? Mira, Daniela la recordaremos todos como una bomba explosiva en los castings. Es de esas mujeres que cuando llegan a un lugar no le puedes quitar la vista de encima y además eso ha sido la clave para encantar al jurado. Definitivamente estoy segura que a Daniela le va a ir muy bien. ¿Pero qué? ¿Tú quieres decir entonces que ya ahí tiene adelantado el tumbado Reyes? Pues yo no sé si tiene el tumbado Reyes, creo que todavía no, todavía pero no. Tiene algo muy especial que es esa esencia que te hace conectar con la gente. Bueno, y hablando del tumbado Reyes, veíamos a Génesis Vargas, donde decía la gran Giselle que ella estaba dispuesta a enseñarle quizás una mejor pasarela. ¿La veremos quizás este año en las filas de los certámenes de belleza de Globovisión? Pues no sé decirte si la veremos en los certámenes de belleza este año, pero lo que sí es cierto es que desde su primer casting hubo un tema con la pasarela de Génesis. Sin embargo, y tal y como dice la maestra del tumbado, no es nada que no se pueda trabajar, con muchísima práctica, por supuesto, pero se perfecciona y queda ella lista para un concurso de belleza. Hablando de perfección, Oriana, tú que ya tienes experiencia en estos de los certámenes de belleza, viajaste a Filipinas a representar a Venezuela, ¿qué crees tú en cuanto a la edad? Por ejemplo, Fernanda Paredes tiene solo 19 años. ¿Es una edad perfecta para concursos de belleza de este calibre acá en nuestra planta? Mira, yo creo que yo realmente no puedo decir si es la edad perfecta o no. Yo creo que lo más importante es que sea una mujer preparada y que tenga un mensaje potente para darle no solamente al público venezolano, sino al público internacional. Mientras Fernanda lo tenga, esa es la clave para conquistar a todos los venezolanos. Es el turno de Ivonne, que muchas mujeres a veces no les gusta asistir a estos certámenes de belleza porque hablan de la edad. Y en caso de Ivonne tiene 28 años, creo que es una mujer espectacular. Hay problemas ahorita en los certámenes de belleza con la edad, donde hemos visto ya una evolución ante esto. Bueno, tal cual como dices, Gaby, se han roto muchísimos paradigmas y además sabemos que tenemos el Universal Woman, que el límite de edad es creo que más de 40 años o 40 años exactamente. Y además lo que me encanta de Ivonne, debo decir, es que siempre se ha mostrado vulnerable, que creo que no todo el mundo se da el permiso de hacerlo, y ella en el primer casting temblaba y dijo abiertamente frente a nosotros: lo siento mucho, tengo miedo, estoy asustada. Es normal. Es lo normal. Y yo le dije: no te preocupes, lo más importante es que estás aquí, que te atreviste y además que es tu primer concurso de belleza y te va a ir excelente. Quiero preguntarte, Oriana, Dariani Rivera es el primer concurso, sería el primer concurso para ella, viene del Zulia. Quiero que nos cuentes detalles sobre esta participante. Mira, Dariani logró conquistar al jurado desde el primer momento porque es una mujer espectacular, pero tenía un tema que trabajar y definitivamente era la fuerza y la potencia de su mensaje. Y volvemos a caer en que eso es clave porque ser reina de belleza no es nada más ser hermosa, sino además tener algo importante que decir y algo que aportar. Y eso es lo que muchas veces le hemos dicho a Dariani, y estoy segura que además en la evolución de estos tres castings se ha visto cómo va trabajando en esa fuerza y en ese creer en su potencial, que es lo más importante. Bueno, todavía nos quedan 5 grupos para ver toda su evolución, su preparación y si serán los próximos candidatos oficiales para los diversos certámenes de belleza de Globovisión. Vamos a nuestra pausa comercial y ya venimos con más de noticias de Globovisión Espectáculos, especial una hora. You know I follow, who you gonna phone for? When you know I come for one.